Bueno, hoy los reconocimientos vienen para todos, ¿no? Nosotros no nos olvidamos de la gente que nos acompaña en el año. Ustedes son parte de la disciplina, porque si ustedes no estarían, no podríamos volcar o que toda la ciudad, Chubut, vea lo que hace un club. Así que la verdad que muy agradecido con los periodistas. Después, sí, cerramos un año. Sí. La verdad que soñado para muchos de acá dentro del club, trabajamos para esto. Y la verdad que ayer la final de Madrid se vivió una fiesta de rugby, pero no me voy a olvidar de toda la disciplina que vienen trabajando a full, y ha crecido mucho, tanto como tenis, remo, ahora está la escuela de canotaje, rugby terminó en su máximo de cantidad de chicos, nunca habíamos tenido 170 chicos en rugby infantil, en competencia también anduvimos casi cerca de los 200, no, la verdad que cerramos un año hermoso. Vigornia siempre se destaca por eso, ¿no? Dejamos todo, tanto gerencialmente como jugadores que le tocan entrar dentro de la cancha. Siempre Vigornia tratamos de mantenerlo. Por eso los regionales y los australes siempre estamos definiendo campeonato. Más allá de eso, felicitar al cuerpo técnico, a los jugadores. Hay muchos chicos que se van por estudio, pero la verdad que felicitar a todo el mundo, los que estuvieron trabajando, los que no entraron a la cancha y los que estuvieron fuera de la cancha, que es importante para todos, ¿no? Lo deportivo fue muy bueno, desde obra, institucional, ¿cómo están? No, obra también, fue un campeonato logrado, porque nunca en pandemia dejamos de trabajar. Estamos por inaugurar la cocina del Zoom, con baños, tres guarderías de baño, uno discapacitado, y ya empezamos con eso, va a ser un importante ingreso para el club, que hoy lo que le falta al club son ingresos, aparte de la cuota societaria. Esa es otra de las cosas que quiero agradecer a los socios, que nunca dejaron de pagar la cuota. Así que, pero vienen cosas, venimos con el techado de las canchas de tenis, la idea es techar dos canchas, queremos poner la alfombra nueva en la cancha 2 de hockey, así que tenemos hora para el año que viene. Y ni hablar la pileta, ¿no?